Este canal casi que empezó con Doom y el último video de ese juego fue hace 6 meses. Hey, acá el Deadly. Doom es uno de los juegos con una de las comunidades más grandes existentes, eso creo que ya lo saben muchos. O se están jugando los últimos juegos o lo están modeando hasta de formas impensables. O justo el tema que nos acontece en este video, creando ports. Verán que por alguna extraña razón los usuarios de la comunidad de Doom se tomaron como un reto personal portear el juego a cualquier aparato que lo pueda soportar. Que tampoco es que sea mucho, digo, el juego pesa como 2250 kilobytes, cualquier archivo que tengas rondando por tu PC pesará más. No sé si acreditar esto a una comunidad extremadamente creativa o a grupos de programadores con demasiado tiempo libre. Esto es dando vida a proyectos de lo más curiosos, desde el juego corriendo en una calculadora o, no sé, una prueba de embarazo. Pero ya llegaremos a eso, no se preocupen. Resulta que buscando algunos ports del juego para este video me topé con un subreddit llamado ¿Podrá correr Doom? En el que un montón de gente se reunía para tratar de portear el juego a donde sea, llegando a la conclusión de que si tiene una pantalla, lo más posible es que pueda correr Doom. Así que luego de unas cuantas horas buscando los ports más locos de Doom, conseguí armar una pequeña lista con los que me parecieron los más interesantes. Doom en un cajero automático. Comencemos con el más ligerito que pude encontrar, un cajero automático. Tengo entendido que se puede jugar perfectamente, se ve que corre fluido y el control no parece ser tan molesto. El cómo consiguieron uno de estos aparatos es otra historia. Incluso se dieron la molestia de modificar el motor del juego, es algo llamado Arcadoom, que por lo que tengo entendido subieron en internet como código abierto, y pide créditos para poder jugar. Doom en una cámara digital. Esto que están viendo es una cámara digital Kodak DC260, ahora modificada para poder ejecutar Doom. Visto así parece súper incómodo de jugar, pero al fin y al cabo posible, lo cual no deja de ser estúpidamente genial. Digo, estás usando una cámara digital como una consola portátil. Desconozco si se pueden tomar fotos mientras juegas. Creo que no, de hecho sería lo más lógico, pero solo el hecho de pensarlo me da algo de gracia. Doom en un osciloscopio. Bien, acá la cosa ya comienza a torcerse un poquito. Un osciloscopio. Para ser honesto, hablar de estas cosas se me hace algo complicado, porque no tengo ni la menor idea de cómo funcionan. Pero por lo que tengo entendido, se tratan de dispositivos que sirven principalmente para representar de forma visual una señal eléctrica. Y al parecer también son lo suficientemente potentes ellos solos como para poder correr Doom. Lo único que tengo que decir acá es que me entristece mucho que no se usen las perillas para poder controlar al Doomguy. Doom en una impresora. Con este es lo primero que se les habrá venido en mente. ¿Qué diablos es eso? Y sí, a pesar de que en general todo el juego luce como la pesadilla de cualquier epiléptico, o a un remake de LCD de la PlayStation original, es Doom, corriendo en una impresora. No sé cómo se supone que juegas a esto, pero no voy a negar que me dejó bastante impresionado. ¿Ah? ¿Ah? Ok, perdón. Quitándole las gráficas corruptas parece que corre con cierta fluidez. No sé con qué tipo de control se esté jugando, pero para presumir que te pasaste Doom en una impresora, creo que debes tener algún problema. Doom en Doom. Ok, creo que acá estoy haciendo algo de trampa, porque como tal, esto no es un port, sino que es un mod que portea el motor de Doom para que corra dentro del motor de Doom. Ni yo sé qué es lo que acabo de decir. Sí, tiene sus limitaciones, pero es completamente jugable, por si quieres presumir que te pasaste Doom dentro de Doom. Aunque también incluye una versión de Wolfenstein, que no deja de ser interesante. ¿Y de acaso lo sigue que consigan portear el motor de Doom dentro del motor de Doom dentro del motor de Doom y así poder jugar Doom en Doom en Doom? Dejo el enlace de descarga del mod en la descripción por si quieren echarle un ojo. Doom en una calculadora. Este creo que es el más clásico. Se trata de un source port completo del juego al que llamaron End Doom, diseñado para poder ejecutarse en calculadoras. Pero obviamente no cualquier tipo de calculadora, sino la línea de calculadoras gráficas creadas por Texas Instruments, las cuales venían incorporadas con un intérprete de BASIC permitiendo así crear pequeños programas, o al menos eso es lo que dice Wikipedia. Quiero que se imaginen el trabajo que hubo detrás para poder portear Doom a un equipo tan simple, una tarea titánica para quizás algo que mayormente funcione como una broma, porque yo al menos no me imagino jugando Doom en un sitio tan incómodo, aunque después de lo que van a ver, llegará un punto en el que esto ya ni siquiera importará. Doom en un Apple Watch. No creo ser el único que piense que estas cosas son inútiles, además de feas, pero ya puestos a intentar darles algo de utilidad, consiguieron portear Doom en uno de estos relojes. El tenerlo puede servir para reírse un rato, supongo. Intentar jugarlo ha de ser una historia completamente distinta, que en muchos casos seguro involucraba querer empujarse el barril de una escopeta en la boca tras perder completamente la cabeza intentando pasarse esto con una pantalla táctil de no más de 4 centímetros. Doom en un iPod. Y siguiendo con esto de jugar a Doom en pantallas minúsculas, tenemos un porta iPod,
que ya por lo menos se controlaba con los botones de la rueda. Ya el hecho de que esto esté por encima del Apple Watch para mí es meramente por la gracia de portear a Doom en un dispositivo todavía más antiguo y molesto para jugar. Doom en el administrador de tareas. Para ser honesto, apenas sé cómo lograron hacer esto posible, pero acá está. Doom en el administrador de tareas. Para empezar, creo que no es ni necesario mencionar que no se ve prácticamente nada, y a este punto el hecho de que sea jugable poco importa, siempre que consigan correr el juego en el lugar más extravagante posible. ¿Y qué más extravagante que un PC de 896 núcleos que usar como pixeles para jugar a Doom? Con este porte en específico creo que era cuestión de tiempo, ya que el sujeto que consiguió hacer esto ya antes había estado recreando pequeñas animaciones, como la opening de Pokémon, una escena del Rey León o Batapple. Doom con 770 fragmentos de papa. A pesar de que como muchos seguro pensaron en primer lugar, no han hecho un procesador con rodajas de papa para correr Doom. Todavía. Pero en su lugar tenemos un repugnante proyecto que intenta construir una batería de papas lo suficientemente grande como para poder alimentar un procesador que corra Doom. No lo consiguió con una Raspberry Pi, que era su intención original, pero sí con la ayuda de una calculadora gráfica TI-84. Ya saben, de esas de las que hablé antes. Así que, como tal, no es un port, pero no deja de ser gracioso. Ok, quizás no tanto para el autor, que ahora tiene un garaje lleno de 770 trozos de papa podrida. Doom en una prueba de embarazo. Este es por el que en realidad te estaban esperando. Yo lo sé. Doom en una prueba de embarazo. No sé. Bien, así como tal se supone que el usuario responsable de esto reemplazó el microprocesador y la pantalla de la prueba, ya que el procesador original no podía reprogramarse y la pantalla no era capaz de mostrar más de 4 cosas, consiguiendo correr el juego en una pantalla monocroma de 128x32 píxeles. Según él, esta modificación como tal ni siquiera permite que la carcasa se pueda cerrar, aunque no deja de ser igual de alucinante. Si te acercas bien, seguro que eres capaz de reconocer un cuarto del fragmento del primer mapa. Doom en un Porsche. Pero en un giro de 90 grados completamente más peligroso tenemos el Porta Porsche 911. Si el objetivo de esto no es perder tu licencia de conducir mientras matas al ciberdemonio, o quizás también llevarte una pena judicial, entonces no sé qué lo sea. Para empezar, el movimiento del juego está completamente arraigado al movimiento del auto, así que acelerando te mueves hacia adelante, retrocediendo hacia atrás, usas el volante para mirar a la izquierda o derecha, la caja de cambios para cambiar de arma y el claxon para disparar, haciéndolo de inmediato la mejor alternativa para jugar mientras estás atascado en un embotellamiento. No, mejor no, olviden que acabo de decir eso. Por lo que vi, este peligrosísimo proyecto hace uso del SourceForge C-Doom, el cual mejoraba enormemente la movilidad y en general bastantes aspectos de la calidad del juego, añadiendo más opciones de Stripe y otras acciones, así llegando a un mayor nivel de inmersión al marcarte un Initial Doom. Y sí, hay muchísimos más ports igual de interesantes que quizás no mencioné, pero bueno, creo que ya podría ir dejando el video por acá. La próxima vez que vuelva a hablar de este tema será cuando alguien consiga correr Doom en el marcapasos de la abuela.